la Junta Directiva del IX visita el Hospital Departamental de Puerto Barrios en Izabal. Como parte de la verificación del funcionamiento y calidad en atención de los derechohabientes y afiliados, integrantes de la Junta Directiva, gerente y subgerentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social visitaron el Hospital Departamental de Puerto Barrios en Izabal. En cuanto a la visita, el licenciado Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IX, explicó que los esfuerzos se realizan con el objetivo de ofrecer mejores condiciones en atención a la población, tanto en el interior como en el área metropolitana. El licenciado Edgar Balcés también se refirió al tema. Nosotros estamos haciendo visitas no solo departamentales, sino visitas regionales. Estamos visitando, lógicamente, los nuevos complejos hospitalarios. Tenemos visitas con los supervisores departamentales en cada región. Estamos viendo nuevas estrategias regionales de planificación, porque se sabe que, por ejemplo, en la zona nororiente hay una relación con Chiquimula, con Zacapa, y estamos también hablando con la sociedad civil de los lugares. Yo, de mi parte, estoy encargado de implementar un observatorio de la seguridad social, y es un interés que tenemos también hablar, lógicamente, con los colaboradores del hospital, ver sus necesidades y traerles las noticias que tenemos allá de diversos avances, por ejemplo, el tema de los posgrados, las especializaciones, y una preocupación que yo quisiera dejar muy clara en que el cuerpo médico y paramédico es el fundamental del IX, y que todos nosotros, los que trabajamos en el área administrativa, debemos ser un apoyo de ellos. Durante la visita, la Junta Directiva del Seguro Social sostuvo una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil, sindicales y empresariales, en las que se dio a conocer los avances que se están haciendo para mejorar la atención a los afiliados y derechohabientes. Así también se intercambiaron ideas y sugerencias entre los asistentes para lograr mejores objetivos. Se sostuvo una reunión con el gobernador departamental, Rudy Alcides Ramírez Cayetano, el diputado Byron Chacón Ardón y autoridades locales.